Este 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, un flagelo que no discrimina entre clases sociales y nivel educativo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan cerca de 800.000 personas en el mundo, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. En Colombia, la tasa de suicidio es de 5.2 por cada 100.000 habitantes, siendo una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. En Barranca Bermeja, Juan Gabriel Cadena, referente en salud mental, y Eddie Amaya, psicólogo de la Secretaría de Salud, hablaron sobre este importante tema y las cifras que hay en el puerto petrolero. Hay algunas situaciones que pueden ser generadas por orden patológico y hay otras situaciones que son generadas por temas de la convivencia con el contexto, de la presión del contexto. Amaya abordó el tema desde una posición muy interesante. Habló del yo y de la lucha que se tiene cuando se pierde la fuerza de voluntad y capacidad de tomar decisiones. Afirmó que el suicidio no es una decisión racional, sino una respuesta impulsiva en un momento crítico. La persona que intenta suicidarse, su yo ha perdido la batalla con las pulsiones internas, con todo eso que podemos tener de contenido que no aceptamos internamente o que rechazan externamente. Y esa lucha hace que el yo se empobrezca, que sea un yo que no puede tomar adecuadas decisiones, que sea un yo que no se adapte fácilmente, que sea un yo que se subyugue a la presión, a cualquiera de las presiones económicas, sociales, familiares, de todo índole. El referente en salud mental habló sobre los casos y las cifras en Barranca Bermeja. Dijo que los grupos más vulnerables son los jóvenes, las mujeres y las personas con trastornos mentales como depresión, ansiedad o adicciones. Para el corte de la semana 35 que se hizo ayer, llevamos 128 casos con pensamiento, ideación y conducta, pero es fallida, o sea, no se materializó el hecho suicida como tal. Pero si hay un pensamiento, hay un acto latente. ¿Sí? Finalmente, Eddie Amaya dio a conocer la línea de atención profesional para atender casos en los que se tengan pensamientos de muerte y poder recibir orientación y ayuda capacitada. La línea de emergencia en salud mental es 313-326-4040. 313-326-4040. Es importante enviar un mensaje a la comunidad. Y es que la línea de atención de salud mental es una línea extremadamente importante para la vida y no se puede tomar como una línea para jugar, para hacer chistes. Desde Enlace Noticias, invitamos a toda la comunidad a buscar ayuda profesional si cree que usted o otra persona conocida tiene pensamientos suicidas y así poder recibir orientación médica.